hasta allí. ¿Lo tengo, Paulo? Sí, Paulo Giachero, para conversar con él. Paulo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, el gusto de saludarte. Estamos aquí, mira, a mi espalda, te muestro, me corro yo para que vos puedas observar el escenario principal de la fiesta que se está acomodando, que se está poniendo en condiciones, están probando sonido, así que en cualquier momento puede ser que nos interrumpa algún sonido especial, espectacular, pero ya está todo puesto casi a punto. Están los carritos que van a vender la comida a los costados, los food trucks. Bueno, el operativo de la policía que de a poquito comienza a armarse también. Bueno, de a poquito va tomando color este mega evento que una vez más va a convocar, uno imagina, a un número importante de jóvenes, no solo de Carlos Paz y los alrededores, sino que también de distintos lugares de la provincia y fundamentalmente de la ciudad de Córdoba. Acá entramos en la discusión de la capital del festejo del Día de la Primavera, Día del Estudiante. Ustedes en los últimos años han sacado una ventaja importante. Ahora aparecen otros lugares referenciales, en otros valles también. Y bueno, Villa María, que también busca posicionarse. Pero el atrayente de ustedes es el caudal de gente importante que tiene Córdoba Capital, la cercanía, y que lo que han hecho en los últimos años ha sido impecable. Claro, recordemos que esta fiesta lleva más de 30 años, claro, casi en forma interrumpida, realizándose, salvo el periodo, obviamente, que fue privativo por el tema de la pandemia. Después, año tras año, con matices, con distintas formas. Antes se hacía en el centro de la ciudad. Con esta gestión actual se decidió trasladar a este predio aquí en la costanera de la ciudad. Pero, de todas maneras, yo creo que esto que bien referenciás vos es interesante porque al menos abre expectativas para diferentes espacios, ¿no? Porque si la única fiesta es esta, obligaba a los traslados, a los movimientos, bueno, la de Calamuchita por un lado, la de ustedes por el otro, la de Carlos Paz, que, bueno, tiene ese cartel propio o ese brillo propio de tantos años y quizás también del nombre de la ciudad. Pero seguramente, indiscutiblemente, la de Embalse, por ejemplo, va a ser una fiesta muy convocante porque aparte presenta otras características. Por allí los chicos van, se quedan, hacen algún tipo de camping, se quedan hasta el día siguiente. De hecho, te cuento, hay mucha gente de Carlos Paz que se va para aquellos lados. O sea, no hay como un intercambio de público, pero sí, creo que hay lugar para todos y esto es lo bueno. Bien, un pequeño análisis de balance de fuera de temporada, antes de que llegue la temporada alta, ¿cómo lo han vivido? ¿Qué es lo que ha pasado? Un año duro para todos los argentinos. ¿Qué pasó con ustedes en donde tienen esa necesidad como ciudad turística por excelencia de la gente? Bueno, siempre decimos que la industria de Carlos Paz es el turismo. Aquí no hay fábricas, aquí no hay otra cosa que no sea la industria sin chimeneas del turismo. Ha sido un año duro, han sido vacaciones de invierno que han presentado características distintivas. Una primera semana más floja, la segunda semana, que es la que coincide todo el país, fue muy convocante. La tercera quedó un halo de gente dando vueltas. Y después Carlos Paz se viene sosteniendo, Héctor, con los fines de semana. Ajá. Fin de semana tras fin de semana hay una importante cantidad de eventos que se organizan, culturales, artísticos, deportivos, eventos que convocan a diferentes representaciones de todo el país. Bueno, ese es el motor que intenta hacer girar la economía de Carlos Paz, con un dato importante para este año que tiene que ver con el Carlos Pasear, promociones para quienes elijan Carlos Paz fuera de temporada, una especie de esta característica del plan nacional de la gestión anterior, y también el planazo, que es el que está vigente ahora, la conjunción de lo público y lo privado. Bueno, hay algunos datos que hacen entender que ese movimiento es fundamental trabajarlo en baja sobre este funcionamiento, ¿no? Sobre convocatorias y promociones que hagan de Carlos Paz un atractivo importante. Claro que sí. Ahora, de cara a lo que va a ser ahora, sí, hablando de la temporada, obviamente los que es alquileres de teatro ya deben estar cerrando prácticamente todos. ¿Se va a trabajar al tope con las obras? ¿Qué se está hablando? ¿Va a haber muchas obras que lleguen? Bueno, inicialmente se cree que las principales salas ya tienen todo abrochado, todo cerrado. No hay todavía demasiadas confirmaciones. El nombre, yo imagino que finales de este mes, principio del mes siguiente, ya vamos a tener una aproximación. Uno estima que el Teatro Luxor, el Teatro del Lago, Candilejas, Teatro Bar, el Sorba, bueno, las principales, el Teatro del Sol, van a tener sus obras y sus convocatorias. Bueno, habrá que ver después cuál va a ser la inversión de esas producciones que vengan a Carlos Paz
a la hora de plantear escenografías, a la hora de plantear artistas, a la hora de poner en marcha una obra teatral. De todos modos, uno cree que la marquesina nuevamente del verano de Carlos Paz va a ser importante y convocante, porque es un dato que la gente mira a la hora de elegir la ciudad, fundamentalmente aquellos que viven en destinos no muy cercanos a la posibilidad de disfrutar del teatro, que cuando vengan a Carlos Paz tengan una buena obra para ir a ver y tengan la posibilidad de ver de cerca aquellos personajes o aquellos mediáticos o artistas que se ven en la pantalla de la televisión, ¿no? La última, recién hablaba con un colega de Tras la Sierra y le preguntaba por un recurso absolutamente necesario para todos y particularmente para ustedes también, por los ojos de agua, el recurso hídrico. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el dique? ¿Cómo está el lago? Bueno, recién, mira, hace 10 minutos estaba allí atrás pegado al escenario, mientras esperaba el contacto, estaba el intendente Carlos Paz y estaba el encargado del servicio de agua de Carlos Paz. Y le preguntaba yo a propósito de esto, y él me decía que hace un ratito nada más le pasaron la medición. Quiero hacer un paréntesis aquí. Carlos Paz, tomamos el agua que el dique de Cuesta Blanca toma, allí arriba, en la parte alta de la montaña, porque allí está la planta potabilizadora que después distribuye a todas las comunas del sur, desde Chocruz, Mayosumac, San Antonio Redondo y Carlos Paz. Bueno, allí arriba el subnivelador tiene un centímetro por encima de agua del nivel de captación. ¿Escucharon bien? Un centímetro. O sea que con estos calores que están previstos y que recién habría alguna posibilidad de lluvia el jueves que viene, bueno, la situación me dijo el encargado del servicio de agua que va a ser muy difícil. Estamos en alerta naranja, hay restricciones ya operativas en Carlos Paz para la utilización del agua, está prohibido regar, lavar autos, hay muchas restricciones en ese sentido, pero el panorama es muy, pero muy complicado para este año. Ay, ay, ay. Ojalá llegue el agua y en cantidad con la lluvia. Como siempre, excelente el informe, Paulo. Un gusto, Héctor, a disposición hasta cualquier otro momento.